Gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a RCT Noticias, que se emite a través de la señal online de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Antes de comenzar con el avance de las informaciones, es importante reflexionar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la que se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal. Las autoridades de gobierno se han manifestado respecto a este tema con reformas a la ley 843. Preocupa además los casos de feminicidio registrados hasta la fecha en todo el país. En este sentido, las tareas de prevención de este flagelo de la sociedad deben continuar. El tema de este año para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es Pinte el Mundo de Naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. Como en años anteriores, el día marca el inicio de los 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas tardes, Erika. Efectivamente, es un tema pendiente que no solamente tienen las autoridades de gobierno, sino parte de cada uno de nosotros aportar y socializar las medidas de prevención contra la violencia. En RCT Noticias les adelantamos que en Santa Cruz de la Sierra continúa el trabajo de las plataformas móviles y desde Cochabamba, Carol Mendia nos recordará las medidas de prevención contra el coronavirus antes y después de personarse a oficinas de impuestos nacionales. A continuación, lo más destacado en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. La Gerencia Distrital Santa Cruz 2 continúa la atención a contribuyentes a través de plataformas móviles in situ en esta ciudad. Karina Cerrudo es la nueva presidenta de la Aduana Nacional. El Ministerio de Salud prevé que vacunación contra el COVID-19 comience el primer trimestre del 2021. Gobierno anuncia reformas de ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer. Y en deportes, Wilstermann y Bolívar juegan sus torneos internacionales. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que como parte de las labores que facilitan el cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales realiza la atención a los contribuyentes y ciudadanía en general mediante plataformas móviles. El 20 de noviembre, servidores públicos de la Administración Tributaria se instalaron en un punto estratégico de la Avenida Landívar de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los servicios que brindaron durante la jornada fueron inscripciones de nuevos contribuyentes, al igual que la actualización del número de identificación tributaria NIT, de acuerdo a la resolución normativa de directorio que homologa el clasificador de actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital. Nuestra colega Dunia Luque tiene el reporte desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Dunia. Buenas tardes, oyentes de Radio Cultura Tributaria. Buenas tardes, colegas de la ciudad de La Paz. En este momento me encuentro en la conocida Avenida Landívar, donde servidores públicos de la Gerencia Distrital Santa Cruz II están trabajando en lo que conocemos como plataformas móviles in situ, dando comodidad a los contribuyentes o nuevos contribuyentes que desean actualizar, modificar o adquirir su certificado de NIT.
Gustavo López, quien está trabajando con las plataformas móviles in situ, nos informará cuál es el desempeño que ha realizado en el transcurso del día. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Licen. Lo que estamos realizando como plataforma in situ es de activar NID, las personas que no tienen. Estamos haciendo también la reposición del cartón, ¿no? Actualización de su domicilio, ya de acuerdo a la necesidad de los contribuyentes, ¿no? Recientemente hicimos una inscripción de un régimen simplificado categoría 1 de acuerdo a los datos que nos dio, ¿no? Entonces, eso serían lo que estamos haciendo en esta plataforma, ¿no? ¿Qué le ha pedido usted a este nuevo contribuyente del régimen simplificado para poder habilitar su cartón? Los requisitos son los más esenciales: su aviso de luz, su carnet y un croquis, ¿no? Que con esos datos ya podemos activar su NID, ¿no? Y sobre todo también el dato económico, en caso de que sean régimen simplificado, en que sean régimen general, ya nosotros igual no necesita esos datos, ¿no? ¿Qué información más le ha proporcionado a usted este contribuyente del régimen simplificado? Nosotros le proporcionamos la información de que para el régimen simplificado, como es un impuesto bimestral, ¿no? Que no se olvide de cancelar su impuesto. Recientemente hemos hecho una inscripción, régimen simplificado. Entonces, le recalcamos, como lo está abriendo en noviembre, noviembre y diciembre tendría que pagar hasta enero, ¿no? En enero, los primeros 10 días de enero, ¿no? Entonces le decimos que pueden también pagar en los bancos autorizados, ¿no? Como puede ser el Banco Unión, Mercantil, el Ganadero, el Visa, ¿no? También les recomendamos que si él gusta puede cancelarlo por un año completo, ¿no? Eso sería. ¿Ustedes están tomando todas las medidas de bioseguridad al momento de trabajar en estas plataformas móviles? Sí, estamos tomando las medidas de bioseguridad. Tenemos alcohol en gel, estamos usando el barbijo, tomamos mucho en cuenta el metro de distancia con los contribuyentes, ¿no? Estamos en un ambiente donde circula bastante viento, ¿no? Entonces, esas serían nuestras medidas, ¿no?, de bioseguridad. A su criterio, ¿cómo ha visto la percepción del contribuyente o de la persona que viene a actualizar hacer una consulta a ustedes que están por esta zona? Le comento que ha sido positiva, ¿no? El contribuyente viene acá agradeciendo, ¿no?, a las plataformas por el tema de que ellos no pueden acceder a veces o dejar solo su negocio, ¿no? Mayormente los comerciantes o los pequeños negocios que hay en esta zona son propietarios y a la vez ellos mismos trabajan, ¿no? Nos han agradecido. Yo los veo que ha sido una buena opción venir a esta zona, ¿no? Que la verdad estamos aquí dándole el servicio a ellos, ¿no? Ahora conoceremos opinión de algunos contribuyentes que han venido a hacer un trámite en la plataforma in situ. Colegas, ese ha sido el reporte desde Santa Cruz de la Sierra. Agradezco a Gustavo por el tiempo y a los contribuyentes que vinieron y nos dieron su breve opinión al respecto del trabajo que estamos realizando como administración tributaria. Desde Santa Cruz le reportó Dunia Luque. Los contribuyentes que acudieron a la plataforma móvil en la avenida Landívar agradecieron al Servicio de Impuestos Nacionales por brindar este tipo de asistencia en lugares concurridos donde se encuentran los negocios. ¿Qué le parece que funcionarios de Impuestos Nacionales estén cerca de su negocio haciendo el trámite de actualizaciones de información tributaria? Me parece muy bien, porque uno se quita de ir a hacer allá en la oficina, porque a veces uno se encuentra lejos y por motivo de trabajo no tiene mucho tiempo y por eso uno no puede actualizar su negocio. Pero me parece muy buena idea, que muy buena iniciativa que han venido acá. Lastimosamente bien, me lo agradezco por esta buena iniciativa de impuesto interno que han hecho este tipo de trabajo a domicilio o cerca de los barrios. Muy bueno. No sé, me parece muy bien el asesoramiento que han dado los jóvenes aquí de impuestos, porque
Es mi primer negocio, no sabía qué procedimiento seguir y no, muy bien en la atención. Y mejor todavía que han venido aquí, nos han dado los documentos. Agradecerles. La plataforma móvil in situ se ubica en calles, avenidas, plazas, mercados u otros lugares concurridos para brindar atención a los contribuyentes y ciudadanía en general. Muchas gracias, Dunia. Hasta un nuevo contacto. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales continúa con las medidas de prevención y contención de la pandemia del coronavirus, considerando que en nuestro país se han flexibilizado las restricciones y avanza en la reactivación de actividades económicas. En las plataformas de atención al contribuyente de esta ciudad se aplican los protocolos de bioseguridad antes de efectuar la atención a los contribuyentes, como por ejemplo, en el ingreso se instaló una cámara de desinfección. Nuestra compañera Carol Méndez se encuentra en este momento en la Agencia Distrital Cochabamba. Carol, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros de la Ciudad de La Paz. Me encuentro en ambientes de la Gerencia Distrital Cochabamba, donde la servidora pública Danitza Zambrana nos pondrá al tanto sobre el protocolo y los mecanismos de contingencia frente al coronavirus por parte del Servicio de Impuestos Nacionales en las plataformas de atención al contribuyente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Informar a toda la población en general y nuestros contribuyentes, como puedes observar, tenemos, ¿no?, desde el ingreso, primero el registro, la toma de temperatura. Y también, como puedes observar, tienen que pasar por la cámara de desinfección. Posteriormente nos vamos a dirigir a lo que es la plataforma y vamos a irnos al punto de información, donde podemos observar que aquí encontramos una mampara que separa a nuestro contribuyente o ciudadano del funcionario público para precautelar la salud de ambos, ¿no? También comentarte que tenemos la señalética necesaria. Puedes observar lo que son los puntos de distanciamiento social y también puedes observar que nosotros, todos los funcionarios, contamos con las medidas de bioseguridad, como por ejemplo la cofia, los guantes, el barbijo y también el alcohol en gel, ¿no?, para poder precautelar nuestra salud siempre. Mencionarte también que nosotros recibimos la capacitación necesaria para poder enfrentar al COVID-19. Además, que no solamente precautelando nuestra salud y la del contribuyente, sino también de nuestras familias. Informarte también que tenemos que indicarles a todos nuestros contribuyentes que solamente en un caso muy necesario pasen por la oficina, ya que contamos con las redes sociales, tenemos el chat en línea, la línea gratuita, el 810-3444, y también todos los medios de comunicación que nos van a ayudar a poder absolver todas las dudas que tengan, ¿no? Reiterarles, solo en caso necesario pasar por la oficina, ¿no?, por las oficinas de impuestos nacionales. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, compañeros, aquí en la Gerencia Distrital Cochabamba, en sus plataformas, cumplen con lo que es el distanciamiento social. Aparte, los servidores públicos cuentan con lo que es el barbijo, la cofia y también el alcohol en gel, que es muy importante para estas medidas de bioseguridad. Compañeros, entonces, nuevamente recordar a la población, para finalizar este despacho, que solamente en casos necesarios deben apersonarse al Servicio de Impuestos Nacionales, ya que se tiende también las diferentes redes sociales, también la página oficial de www.impuestos.gob.bo para absolver dudas y consultas del contribuyente. Con esta información, retorno a Estudios Centrales. El Servicio de Impuestos Nacionales aplica en todas sus gerencias y agencias que se encuentran distribuidas en todo el país los protocolos y mecanismos de contingencia frente al coronavirus. Asimismo, desde RCT Noticias, les recomendamos a toda la población, sobre todo a los contribuyentes, que continúen con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, con el uso del barbijo, el lavado frecuente de las manos, el uso de alcohol en gel y mantener el distanciamiento social. Gracias, Carol, por ese reporte. Ahora te presentamos Panorama Económico.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, posesionó ayer martes a Karina Liliana Cerrudo Miranda como presidenta ejecutiva interina de la Aduana Nacional. Nos sentimos gratamente complacidos con el nombramiento de una profesional íntegra y digna. Confiamos en su capacidad profesional para hacer preservar los derechos de las y los bolivianos, dijo Montenegro. Por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de presidenta ejecutiva interina de la Aduana Nacional, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, la premie, caso contrario, la castigue. Queda usted posicionada como nueva autoridad. Felicidades. A su turno, la flamante autoridad señaló que en 11 meses de gestión de gobierno de Jeanine Áñez, el país pasó por un debacle institucional y económica por el saqueo de los recursos públicos. Agradecer a nuestro presidente, nuestro vicepresidente, nuestro ministro de Economía, por haber confiado en mí, pues gran parte de mi desarrollo profesional lo forjé en este ministerio, con grandes líderes que me dieron ejemplo de trabajo transparente, técnico y sobre todo trabajo humilde, cargado siempre de amor por la patria. Es grato para mí ser una de las muchas mujeres que acompañarán esta gestión de gobierno en este arduo proceso de construcción de un país inclusivo que valora y empodera a la mujer. Según Página 7, la autoridad es licenciada en Derecho, cursó una maestría en gestión gubernamental y administración pública, cuenta con una especialidad en pedagogía, mención jóvenes y adultos. Cuenta con una especialidad en liderazgo, análisis de la realidad y fortalecimiento organizacional, diplomada en gestión tributaria, diplomada en derecho administrativo, diplomada en gestión gubernamental, diplomada en gestión de desarrollo y diplomada en políticas públicas, entre otros títulos. Trabajó en el Servicio de Impuestos Nacionales de la Distrital Tarija, fue abogada sumariante del Servicio de Impuestos Nacionales, gerente distrital del Servicio de Impuestos Nacionales en Chuquisaca, entre otros cargos. Una pausa, enseguida retornamos. Noticias. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NIF, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Ahora te presentamos Panorama Social. Cambiamos de información. El ministro de Salud, Edgar Pozzo,
informó que existe una previsión para que la vacunación contra el COVID-19 comience durante el primer trimestre de 2021, tomando en cuenta un posible rebrote para los meses de marzo, abril y mayo. La autoridad, en una entrevista al programa No Mentirás, dijo que en el primer trimestre es lo más probable. No tengo la fecha exacta, porque estábamos en tentativas de orden procedimental para este propósito, pero el próximo año, en los primeros meses, con seguridad. El primer trimestre es lo más probable. Sí, es lo más probable, teniendo en cuenta que se calcula que el rebrote y la segunda ola va a estar presente en nuestro país entre marzo, abril, mayo, y por esto queremos apresurarnos y lograr proteger a la población a través de la vacuna. El sector salud va a ser, a nuestro juicio, la primera estructura laboral en nuestro país que va a tener la vacuna, es decir, médicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, en fin, todo el grupo que está muy cerca de la enfermedad. Y posteriormente está otro sector vulnerable, que son las personas que tienen enfermedades concomitantes, como diabetes, hipertensión y otras que hacen que sea mucho más fácil enfermarse y contagiarse. Y luego está el grupo etario del adulto mayor. El ministro Pozo explicó que mantiene contactos con varios países a través de sus embajadas, con la perspectiva de generar los mecanismos de apoyo para obtener estas vacunas, aunque no precisó cuáles, según nota publicada en la Agencia Boliviana de Información. La inmunización, según anticipó la autoridad, se aplicará en un primer momento al personal de salud, a las personas que tienen enfermedades de base y a los adultos mayores. Posteriormente se ampliará a otros sectores y grupos sociales. No, hemos ya tenido contacto con varios países, quienes a través de sus embajadas y sus legaciones diplomáticas y comerciales estamos generando el mecanismo de apoyo para obtener vacunas. No por razones obvias no me permito decir los nombres de los países ni de las instituciones, pero sí estamos trabajando en coordinación con ellas y vamos a lograr que el país tenga las vacunas para poder proteger a la población. El Ministerio de Salud reportó este martes 24 de noviembre 113 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el país alcanzó un total de 144.147 casos desde que inició la pandemia, mientras que el número de pacientes recuperados se acerca a los 120.000. El departamento de Santa Cruz registró esta jornada 55 nuevos contagios: Potosí 15, Cochabamba 14, Tarija 12, La Paz 7, Chuquisaca 5, Oruro 3, Beni 1 y Pando 1. De acuerdo con el reporte epidemiológico, Santa Cruz acumuló a la fecha 44.739 contagios, La Paz 35.421, Tarija 16.596, Cochabamba 14.169, Potosí 9.376, Chuquisaca 7.982, Beni 7.332, Oruro 6.137 y Pando 2.395. El reporte diario incluye 12 decesos, Santa Cruz 4, Tarija 4, La Paz 2, Beni 1 y Pando 1, haciendo un total de 8.928 fallecidos a nivel nacional. El Ministerio de Salud subrayó que del número total de casos positivos registrados a la fecha, 15.384 están activos. Los casos destacados suman 209.861 y hay 1.226 muestras sospechosas que son analizadas en los laboratorios del país. Cambiamos de información. El presidente Luis Arce, en ocasión de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, afirmó que su gobierno será implacable contra este problema estructural que aqueja a la sociedad. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
reivindicamos el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. Nuestro gobierno será implacable contra este problema estructural. Acompañamos la lucha mundial por el respeto a sus derechos, expresó Arce a través de su cuenta de Twitter. En Bolivia se alcanzaron avances importantes en este tema, con la promulgación de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sin embargo, este problema continúa. A propósito de este tema, vamos a escuchar una producción de la Red de Trabajadoras y Trabajadores de la Información y Comunicación, Red ADA. Hilda. Juana. Emiliana. Carmen. Teresa. Irene. Consuelo. Estos son los nombres de algunas de las mujeres asesinadas. Solamente entre los años 2003 y 2004, 373 mujeres fueron asesinadas en Bolivia. Esto se conoce con el nombre de feminicidio o femicidio. De estos casos, solo 18 han recibido alguna sentencia, y la mayoría de ellas ni siquiera hacen verdadera justicia a las víctimas. ¡Basta de impunidad! ¡Sanción para los culpables! ¡No más violencia contra las mujeres! Esta fue una producción de la Red ADA, con el apoyo de UNIFEM, Región Andina y Red de Salud de Mujeres Latinoamericana y del Caribe. A propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo anunció que el gobierno aprobará un decreto supremo que modifica el decreto reglamentario de la Ley 438, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Asimismo, anunció que en los siguientes días se realizará una reforma a dicha norma. Exactamente, ya no queremos que las víctimas lleguen a la policía, sino que antes que existan víctimas, queremos que la policía se constituya en todos los hogares bolivianos. El día de hoy vamos a aprobar un decreto supremo que modifica el decreto reglamentario de la Ley 348. Sabemos que necesitamos realizar un desarrollo integral de la norma, lo estamos haciendo con la sociedad civil organizada, colectivos de mujeres, con la FELCB, y en los próximos días presentaremos reforma. Por otro lado, apuntó que lamentablemente desde enero hasta 18 de noviembre de 2020 se registraron más de 104 feminicidios, lo que significa que en el país cada 72 horas una mujer muere a manos de su pareja. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, en un acto realizado en Plaza San Francisco, señaló que no se debe tolerar la violencia y se deben realizar actividades proactivas para que las tasas de feminicidio reduzcan. Y cuando nos toque atender a una víctima de hechos de violencia, pueda contar no solamente con nuestro hombro para hacernos saber las circunstancias en que ha pasado, sino sobre todo con nuestra técnica para que todos los elementos que permitan efectuar una investigación que resulte transparente y respetuosa de los derechos humanos puedan sancionar al delincuente. Que en todo caso no es un delincuente habitual, sino en todo caso es alguien que actúa por algún fenómeno que tiene que ser corroborado, que tiene que ser evitado. Y esto se da siempre a partir del diálogo. Para del Castillo, esas cifras de violencia contra la mujer es una muestra de que la sociedad está fallando y no se puede vivir viendo cómo la mujer, parte constituyente y fundamental, es violentada día a día. Quiero que el día de hoy nos constituyamos a los hogares y las casas de las familias bolivianas. Ayudemos a erradicar este mal, cambiemos la visión de la policía y los bolivianos y bolivianas que constituimos esta noble institución. Debemos recibir a las víctimas de violencia intrafamiliar de la manera más humana. No logremos y no generemos las condiciones para que se revictimice a una persona. Está en nuestras manos de que reciban las mejores condiciones, de que se haga justicia. Está en nuestras manos, como una institución que investiga, generar todos los elementos necesarios para que se hagan justicia.
Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, Bolívar se prepara para recibir a Lanús por Copa Sudamericana. Y de fondo, el equipo rojo de Wilstermann visita Libertad de Paraguay por Copa Libertadores de América. Sean todos bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. Bolívar intentará esta noche marcar una buena diferencia de goles en el partido de ida que sostendrá frente a Lanús en el estadio Hernando Siles desde las 18:15 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico y jugadores de la academia saben que además del triunfo se debe convertir al menos 3 goles de diferencia y mantener el arco en cero para ir con tranquilidad a la revancha que se disputará dentro de una semana en Buenos Aires. En lo que va del año, al único equipo al que la academia le ha metido 3 goles en Libertadores o Sudamericana fue el Audax Italiano de Chile, en el último juego que se tuvo antes del receso de las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, el conjunto granate es un rival de mayor jerarquía que los chilenos. Una muestra clara es que en la anterior fase consiguió la clasificación a esta ronda en condición de visitante y convirtió 3 goles en su cancha al poderoso Sao Paulo. En la previa celeste de los 11 jugadores a los que se les vence su convenio a fines de diciembre, solo ha renovado el lateral Diego Bejarano, mientras que otros como el delantero Marcos Riquelme han exteriorizado su molestia por el trato recibido. En lo futbolístico, el técnico Walter Flores tiene la duda de poner desde el inicio del compromiso a Oscar Rivera o Diego Bejarano por la banda derecha. En apariencia, Rivera llega con mejor ritmo de competencia, ya que fue titular en los juegos de la selección, mientras que Bejarano aún no está al 100% por la contractura muscular. Escuchemos las palabras de Víctor Ábrego, jugador que podría estar desde el inicio en el partido de hoy. Es un partido muy importante para nosotros, ya que arrancamos local y hay que aprovecharlo y bueno, marcar la diferencia de los goles. Sí, la verdad que vinieron bien esos amistosos, ¿no? Para estar con el mismo político, ya que ya tiene la liga, entonces nosotros no la tenemos, pero bueno, estamos mentalizados a hacer un buen partido para que viene un miércoles, ¿no? Por el lado de Lanús, la novedad principal será la ausencia de una de sus figuras, Pedro de la Vega, quien acusa una molestia en el aductor izquierdo y no fue incluido en la delegación con el objetivo de recuperarlo para el encuentro revancha. La otra baja confirmada es la de Facundo Pérez, el mediocampista debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el técnico Luis Subeldía esperará hasta el último momento un informe médico de Brian Aguirre, Lautaro Acosta y Nicolás Orsini. Los tres terminaron con molestias que no impidieron el viaje, pero que hacen dudar a Luis Subeldía de utilizarlos de entrada o ser alternativa frente a la academia. Esta noche lo repetimos desde las 18:15 en el estadio Hernando Siles. Cambiamos de noticia. Wilstermann, arropado por su hinchada, viajó hasta Asunción de Paraguay. Con el respaldo de miles de hinchas que volvieron a teñir de rojo el aeropuerto Jorge Wilstermann, el equipo aviador esperará arrancar al menos un empate a Libertad, para así tener una mejor perspectiva de poder sellar la clasificación a los cuartos de final el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Félix Capriles. El equipo no tendrá a su director técnico Cristian Díaz en el campo de juego, ya que fue expulsado ante Colo Colo en Chile y recibió la sanción de 3 partidos de suspensión. Hoy será cargo Gastón Raimondi, ayudante de campo, quien dirigirá al rojo. Pero a diferencia de los cotejos anteriores de la Copa Libertadores, esta vez el estratega argentino tiene a disposición al 100% de su equipo. Por lo tanto, Díaz podrá alinear el onceno titular con el que trabajó en las últimas semanas. El cuerpo técnico de Wilstermann apagó todas las alarmas que se habían encendido primero por Leonel Justiniano, que presentó un estado gripal el viernes. Rápidamente se descartó que se tratara de un caso positivo de COVID-19. Segundo, por Cristian El Pochi Chávez, quien terminó el entrenamiento con una contractura en la pierna izquierda. Uno de los jugadores inamovibles es el refuerzo Patricio Rodríguez, quien esta noche partirá como titular en el equipo rojo. Escuchemos las palabras antes de arribar a Asunción del Paraguay de Patricio Rodríguez. La ilusión está desde el momento que empezás a jugar la Copa Libertadores, nosotros la mantuvimos, más allá de las dificultades que fueron la no competencia del torneo local, tuvimos la posibilidad de, aún así perdiendo el primer partido, no post pandemia, pero después de que ha retomado la Copa Libertadores,
de perder y de poder sobreponernos a esa situación. Entonces seguro que eso nos da confianza y mucha fuerza para continuar peleando sin creernos más de los que somos. La verdad que se dicen muchas cosas, pero nosotros los respetamos, sabemos que tienen un equipo muy fuerte en el juego aéreo y con algunas características las cuales tenemos que cuidar y con otras debilidades que tendremos que aprovechar como cualquier equipo. Bilster solo tuvo algunos partidos amistosos de preparación en la previa al lance de hoy, a diferencia de Libertad, que desde que finalizó la fase de grupos de la Libertadores ha jugado 6 fechas del torneo paraguayo. Aunque tal vez no con los resultados deseados, pero sí continuó con el ritmo de competencia. En Bolivia, recién desde ayer se determinó la vuelta del torneo profesional con un fixture maratónico, 14 fechas en 5 semanas. Suerte a los dos equipos que nos representarán hoy en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores. Hasta aquí las noticias deportivas en RCT Noticias. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria. RCT Noticias. Y con ese reporte informativo de la sección Deportes hemos concluido su noticiero RCT Noticias. A todos ustedes, gracias por su atención. Será hasta mañana. Hasta luego, Wilson. Muy buenas tardes, Erika, amigos y amigas, estimados auditores. Los esperamos mañana en otra edición de su noticiero RCT Noticias. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RCT Noticias.